Esta obra está denominada Mejoramiento del Servicio Educativo de la institución Señor de los Milagros de Chenchen. Cuenta con un presupuesto aprobado de aproximadamente 10 millones de soles. A la fecha, desde el inicio de esta obra, empezó en el 2013, y la cual esta gestión la está continuando. Hasta el momento se tiene un avance del 48% físico y se vienen ejecutando en estos momentos las partidas en el área deportiva, y a lo cual también se tiene la ejecución de las coberturas de la misma área deportiva y del pabellón de secundaria que ya está siendo utilizado, ¿no?, por los alumnos del plantel. Gracias, señor presidente, gobierno regional. Yo estoy trabajando como madre de familia acá en esta institución Señor de los Milagros, que nos siga dando esa oportunidad de casos sociales que nos está dando a favor a nosotros como pan de cada día que siempre llevamos a nuestras casas. Gracias, gobierno regional, por darnos trabajo a las mujeres. Gracias, Jamocho. Está programando la finalización de la obra hasta el próximo año, según el adicional de obra número 3, más o menos hasta marzo. Va a brindar la mejora del servicio educativo por parte del gobierno regional, netamente en infraestructura y en equipamiento. Va a contar con laboratorios de física, química, área de deportes. Es un proyecto integral y con la finalización al 100% del proyecto. Esta obra es de gran trascendencia porque un pueblo sin educación, un pueblo que no tiene una visión, no tiene un norte cómo hacia el desarrollo, ¿no?, centrado en el ser humano. Entonces, por eso que la institución educativa que está es un aporte al gobierno regional, centrado en la educación, que permite que está al servicio de toda la población de Chenchen. Creo que es la inversión más grande que se puede hacer en toda la humanidad, ¿no? Gobierno regional Moquegua. ¡Moquegua!